Es la primera vez desde que compite Colombia en la ronda gala que tres ciclistas de nuestro país terminan entre los 10 mejores de la clasificación general. La historia se escribe todos los días, pero no todos los días tres colombianos terminan en el top 10 del Tour de Francia. Este domingo, 28 de julio de 2019, Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán escribieron sus nombres en las grandes gestas del deporte nacional. Egan, un joven de 22 años nacido por accidente en Bogotá, pero con Zipaquirá en el corazón, con el uniforme del Team Ineos, conquistó por primera vez para nuestro país el título del Tour de Francia. La general de esta edición 106 marcará para la eternidad que Egan Bernal terminó primero la clasificación general, que Rigoberto Urán llegó séptimo a 5 minutos 15 segundos y el boyacense Nairo Quintana hizo lo propio siendo octavo a 5 minutos con 30 segundos. Quintana completó 5 podios en su historial en el Tour de Francia, mientras que Rigoberto Urán completó el segundo. En los números, además de estos tres escarabajos que marcaron la historia en este 2019 y obviamente el título de Gabernal, los otros seis colombianos que han sido top 10 en la Gran Bucle son Luis Herrera, Santiago Botero, Fabio Parra, Álvaro Mejía, Hernán Buenahora y Mauricio Soler. Lo que sembraron entre lágrimas Ramón Hoyos, Sipa Forero, Cochise Rodríguez, Patrocinio Jiménez, Fabio Parra, Lucho Herrera, Rigoberto Urán, Nairo Quintana y 47 millones de colombianos, hoy lo cosecha entre cantares el zipaquireño de 22 años, el primer escarabajo amarillo.